Continuamos aquí en América Directo, amigos, en este programa que hacemos todas las semanas informando de lo que está pasando en toda Hispanoamérica. Y hacía tiempo que no hablábamos de Nicaragua. Nicaragua está sufriendo una terrible dictadura en manos de un sanguinario dirigente como Ortega. Lo cierto que Nicaragua acabó con los sanguinistas en su momento, pero curiosamente de nuevo tomó el poder este señor, apoyado por el cártel de Puebla, y ahí ha impuesto una dictadura donde se persigue a la oposición, a los medios de comunicación y a todo lo que pillan. ¿Y quién es su referente? Pues el referente de este sanguinario señor es directamente China. Mire lo que dice la siguiente noticia. La caza de tigres y moscas. Ortega imita fórmula de purgas chinas. En 2012, el presidente de China y entonces secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, anunció una cruzada nacional anti corrupción. El alto cargo aseguró que no haría excepciones, iría a cazar los tigres y aplastar las moscas. Se trataba de una estrategia multipropósito. Las moscas hacían referencia a los funcionarios menores del Partido Comunista. Los tigres eran los peces gordos, los altos cargos del ejército, el partido y otras élites del poder. La purga implementada por Xi cobró un saldo de 1 millón de miembros del Partido Comunista, poco más del 1% de sus afiliados. No era únicamente una lucha contra la corrupción, sino contra los adversarios reales, potenciales e imaginarios. En Nicaragua, el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo repiten la fórmula china. Están cazando a los tigres y aplastando a las moscas. La última refriega ha barrido con casi toda la jerarquía del Poder Judicial, incluyendo pequeños empleados. La manera en que Ortega gestiona el poder ha institucionalizado la corrupción, las mordidas y los negocios opacos. Ahora dicen querer matar al monstruo que ellos mismos formaron y alimentaron. El ejército es el próximo. Ortega ha pagado a las Fuerzas Armadas con poder y riquezas obscenas. Son un socio leal, pero peligroso, un tigre que debe ser reestructurado y por lo tanto rodarán cabezas. Daniel Ortega encarceló y dejó morir al general Hugo Torres, el guerrillero que le salvó la vida. La juez Marta Quezada, que archivó la violación de Ortega contra su hijastra, fue destituida. Y el mejor amigo del dictador, Carlos Guadamut, fue asesinado. Así funcionan las dictaduras comunistas. Porque este es otro comunista. Por eso cuando nos hablan los comunistas y nos piden que demos ejemplos democráticos, ¿pero con qué cara pueden hablar esta panda de mantecos, amigos? ¿Con qué cara pueden hablar? Si es que el comunismo representa, la ideología comunista representa la muerte de 150 millones de personas. Si es que el comunismo ha sido la peste del siglo XX y ahora mismo la peste del siglo XXI. Y en Nicaragua, un tipejo como este que ha violado a su hijastra, que mata al tipo que le salvó la vida y que de nuevo está instalando una sanguinaria dictadura, pues lógicamente es el comunismo en estado puro. Ortega, un ejemplo más de lo que está pasando en Hispanoamérica, de cómo el crimen internacional está dominando cada vez más países y todo bajo el paraguas del cártel de Puebla. Esa sombra planea sobre muchísimos países. Estabas tú relatando algunos aspectos de la vida de Daniel Ortega y su vida poco ejemplar, esa relación con el narcotráfico y cómo sigue paso a paso el proceder clásico del comunismo. La historia nos enseña que ha habido muchos regímenes pues, que no son muy ejemplares, que hicieron desmanes, que hicieron excesos, pero en el comunismo se da una particularidad que solo se cumple con él, que es, además, cuando hablamos de esa cantidad de cifras de muertos, son de los propios, porque es comprensible, no digo que sea normal, pero sí comprensible que un régimen dado, el que cada uno quiera pensar, termine con la oposición, con el enemigo, es comprensible, pero luego se dedica sistemáticamente el comunismo a triturar a todos los suyos, pero esto fue desde el comienzo del comunismo, desde el propio Lenin, pasando, y Stalin ya pues, se lució, y todos
todos los comunismos han dado esa máquina de triturar a los suyos, de ir, China dijo en el 2012 aquello de tigres y moscas, pero bueno, que son las purgas clásicas que ha existido siempre dentro, y dan esas cifras de muertos, de millones de muertos, porque no era contra el de enfrente ni el enemigo, sino era contra los suyos propios, y en muchísimas ocasiones con la gente más fiel del partido. Y bueno, y tan fiel que le habían salvado la vida, en este caso de Daniel Ortega, ¿no? O la juez que le salvó de que le metiera en la cárcel después de violar a su hijastra. Por eso decía que no tenía una vida muy ejemplar, que se ha dado también esa poca ejemplaridad existencial vital en muchísimos dirigentes comunistas, le salva de esa circunstancia, pero luego no les tiembla el pulso en ir eliminando a ese tipo de gente. Y viendo cómo el comunismo se está de nuevo expandiendo por toda Hispanoamérica, en vez de haber desaparecido después de la caída del muro de Berlín, viendo también la postura de Estados Unidos, ¿no? Dejando que todos esos países estén cayendo de manos en el comunismo, al final Estados Unidos está dejando acercarse mucho al tigre chino y al oso ruso, ¿no? Antes lo esbozábamos, que todas esas corrientes que alimentan al Partido Demócrata Norteamericano, que lo han colonizado, han salido de las universidades de California, que tenían como ejemplo pues movimientos e ideologías tan edificantes como el maoísmo y este tipo de cosas. El comunismo se dio cuenta, después de la caída del muro, sufrió un shock y evolucionó, no supo por dónde tirar, y se camufló en muchas ocasiones en esas ideologías de las que hemos hablado antes, del Black Lives Matter, etcétera, etcétera. Y está impregnado el Partido Demócrata de Biden. Es normal que ese Partido Demócrata de Biden, que detenta el poder en Estados Unidos, esté echando cables constantemente a su antiguo enemigo, pero es que ahora el enemigo lo tienen dentro de casa. De hecho, el partido de Biden, hay que hablarlo así claramente, hay una parte que está tocando el socialismo. Sí. Y gentes muy vinculadas hubieran sido catalogadas de comunistas hace 30 años, sí. Ahora han mutado en otra cosa porque han mezclado ahí ecologismo, feminismo, veganismo. Horrores ha habido, sí, por haber, que están calando aquí, pero yo creo que aquí han tocado techo y ya veremos. Y están a lo mejor en retroceso, ahora no tenemos la perspectiva para verlo, pero en el Partido Demócrata es el leitmotiv de su existencia.